dificuldades que surgem no ensino da matemática têm muito a ver com as metodologias. Ainda temos poucas metodologias para um ensino da matemática eficaz. Daí que as dificuldades muitas vezes se vão agudizando e alguns estudantes continuam a dizer que a matemática ainda é um bicho de sete cabeças. Então, no geral, das disciplinas que muitas das vezes, em termos de aproveitamento, não é das melhores, podemos assim dizer, é a matemática. Mas, felizmente, esse paradigma tende a mudar, porque hoje em dia já aparecem mais recursos, já a informação está mais disponível, então pode-se recorrer a novas metodologias no sentido de melhorar e tirar essa concepção que as pessoas têm que a matemática é um bicho de sete cabeças. Uruguay já hace años que está em um nível médio ou baixo de lo que tiene que ver con los resultados en matemática, no solo en las pruebas PISA, sino en evaluaciones, en rúbricas que se están trabajando a nivel país, y es una dificultad en lo que tiene que ver con los aprendizajes de matemática, ¿no? Sobre todo si contextualizamos también lo que tiene que ver con los quintiles, ¿no? En Uruguay, el tema socioeconómico, como en todos los países, y esto tenemos bastante en común con lo que es el resto de Latinoamérica, se hace una evaluación con quintiles, ¿no? El quintil 1, del quintil 1 al quintil 5. El 1 sería como, bueno, el socioeconómico más descendido y es el que está teniendo, evidentemente, peores resultados, el 1, el 2 y el 3, en cuanto a lo que son los aprendizajes de las matemáticas, ¿no? Quando fazemos a apresentação da matemática para o futuro, mostrando as metodologias, a forma como os conteúdos estão organizados, a forma como as oficinas foram concebidas, a forma como o próprio aluno vai praticando, digamos assim, o que a professora disparou logo é exatamente isso que nós precisamos. O que quero dizer que a professora encontrou aí a solução para as suas necessidades. Conforme disse anteriormente, muitas vezes temos escassez de metodologia para o ensino da matemática. E quando a professora viu aquilo, os olhos dele brilharam e não se conteve e disse exatamente: é isto que nós estávamos a precisar. Bueno, esta herramienta tiene un valor agregado, ¿no? Es decir, cuando nosotros recibimos esta herramienta, lo primero que hicimos fue convocar a un grupo de docentes y directores con los cuales venimos trabajando desde las aulas digitales y hicimos toda una experiencia de que ellos fueran los alumnos, ¿no? Y en realidad, si bien a nivel país, con Plan Ceibal, está la plataforma CREA y está Matific, que es otra herramienta de matemáticas, que ellos también usan por trabajar en escuelas públicas, realmente sintieron la convicción de que esto iba a ser algo que era muy oportuno, muy necesario y que iba a ser muy motivador para trabajar con sus alumnos, ¿no? Porque ellos como docentes le da la posibilidad de justamente poder personalizar este trabajo, porque está la diferencia también de trabajar a nivel individual o trabajar a nivel personalizado. Esto quiere decir que a nivel individual a veces los chicos pueden, por motivación propia, hacer avances en sus aprendizajes, pero el personalizar desde el docente, el poder hacer ese seguimiento, el poder acompañar los conceptos teóricos que ellos dan con una herramienta de estas, les pareció súper valioso. On voit que les enseignants aussi sont tellement engagés, vu que ici il y a beaucoup de pratiques et il y a des exercices que tu peux faire, la théorie et la pratique en même temps, au lieu de faire des exercices d'application, de les donner aux enfants à faire à la maison, quoi. Et là, tu peux faire l'exercice en classe et avec des corrections automatiques. Et là, vraiment, c'est très efficace, quoi, par rapport à l'enseignement des mathématiques. Les enseignants sont très contents de la correction automatique parce que la correction leur prenait trop de temps. Avec la correction automatique, ils gagnent du temps pour faire autre chose. Aussi, avec la plateforme, ils ont vu que
Lorsqu'un élève se connecte à une section donnée, il y a une alerte qui lui est envoyée pour lui dire que tel élève a fait telle chose et il peut voir s'il a réussi ou pas pour pouvoir corriger instantanément l'élève. Donc ça leur a motivé et ils sont impatients quand même de commencer avec la plateforme. Exatamente, e com certeza a matemática para o futuro vem solucionar muitas das dificuldades que os professores têm no ensino da matemática e também melhorar a forma de aprendizagem dos alunos. E depois vino o segundo passo, que foi ponerlo em prática com os alunos, não? Que realmente foi muito bueno, porque os chiquilines entran como en esa sana competencia de la gamificación, de querer tener sus insignias, sus estrellas, sin querer y jugando, están como en esto de lo lúdico, aprendiendo de una manera que les encanta, los motiva y los prepara también a poder llevar estos desafíos adelante después en la resolución, ya sea dentro de lo que es el programa y desde lo curricular, pero también muchas veces ellos se sienten y siguen motivados por lo que la herramienta genera a avanzar en cosas que a veces el docente no les pide, ¿no? Que son como ejercicios de repente que no estarían en ese momento aplicados a lo que es el trabajo del docente, pero que ellos igual quieren hacerlos, ¿no? Entonces me parece que eso es el mejor termómetro que podemos tener de que esta herramienta es sumamente válida, ¿no? Como on est à l'ère du numérique, les apprenants apprennent et comprennent vite avec le numérique, étant une source de motivation. Et en plus, c'est beaucoup plus adéquat, quoi. Parce que si vous leur donnez des exercices, c'est en même temps théorie et pratique qu'on a lié là-bas, contrairement à l'ancienne méthode, quoi. Donc, ça, c'est pour dire que les enseignants permettent de gagner du temps avec mathématiques procédurales, quoi. Et là-bas, les élèves comprennent vite que d'autres méthodes qu'ils utilisaient avant, quoi. Et vraiment, c'est quelque chose qui peut aider l'enseignement des mathématiques au Sénégal. Creo que este tipo de herramientas lo que hacen es como desmistificar todos esos miedos, generan equidad en esto que hablábamos, ¿no? Nosotros nos sorprendemos que a veces con otro tipo de estrategias de enseñanza, esto que hablamos también al principio, ¿no? Como que la brecha cada vez es mayor y cuando se empiezan a presentar este tipo de herramientas, vemos chicos que hasta ahora habían fracasado en poder adquirir determinados aprendizajes mínimos y que ahora son exitosos y que eso yo creo que es lo que va a marcar a futuro también cuál va a ser el desempeño, cuál va a ser el entusiasmo y cuáles van a ser sus posibilidades, ¿no?